Linda Zambrano se graduó de bachiller en el Colegio 28 de Mayo y de inmediato acudió a inscribirse al preuniversitario, pero se encontró con una novedad. Ya no hay cupo para este pre de invierno y hay que esperar para el otro pre de verano. En cambio, Jefferson Choez aún no termina la secundaria, pero busca un cupo para el preuniversitario de medicina, pues en el Cantón Paján, donde vive, no hay esta carrera. No, yo primero vengo a ver los requisitos primero. ¿Y tú crees que ese hay cupo? Yo le preguntaba a personas y dice que no hay cupo. Son dos ejemplos de muchos jóvenes que buscan inscribirse en las diferentes carreras que ofrece la Universidad Estatal de Guayaquil. Ha habido cualquier cantidad de estudiantes. En varias facultades, la recepción de documentos empezó en diciembre del año pasado y los cursos inician el 12 de febrero. Sería una irresponsabilidad social admitir a un número de estudiantes que la universidad no puede atenderlo. Para el 2008, el número de estudiantes fue de 80.000. En el 2009, alcanzó los 98.000. Para este año, la cifra aumentará. Para el 2010, seguramente vamos a repetir ese fenómeno. Y nosotros tenemos que enfrentarlo. Los bachilleres que lleguen por primera vez tienen derecho a la gratuidad dispuesta por el gobierno, a diferencia de los estudiantes que repiten. Ellos sí deberán pagar. Jorge García, Gama Noticias.